Venga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos lo enterraron en el pretorio para que no tuvieran impureza y poder así comer la Pascua. Salió mirando afuera donde estaba ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Y la policía dijo: llevaos a vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicándolo que se muerto y va a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros judíos? Pilato le dijo: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no está aquí. Y la doble dijo: entonces, ¿tú eres rey? Eso le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto nací, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y la doble dijo: ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro bien ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvió a matar a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados cogieron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y apretándose a él decían: salve, rey de los judíos. Y le daban voluntades. Pilato salió de afuera y les dijo: mirad, os lo salgo afuera, para que sepáis que no encuentro bien ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto de los púrpuras. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo:
llevados a vosotros y crucificados, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando mirando estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y mirando le dijo: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús contestó: no te olvides de ninguna autoridad sobre mí, si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo lo que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el sitio que llama Gábata, que significa el enlosado. Era el día de la preparación para la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Y entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, cargando él mismo con la cruz, a lo que fue llamado Gólgota, que significa la carrera, donde lo crucificaron y ponían dos, uno a cada lado y en medio de Jesús. Y Pilato se pidió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Palabra del Señor. Estás en el cielo, santificado.